¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos un día más a mi canal. Soy Tresco y estoy bastante malo. Estoy malo, rollo que no he ido a la universidad y estoy grabando. Espero que mi profe de marketing no se vea este vídeo, que no le guste el básquet. ¿Qué traigo hoy? Después del exitazo de reaccionando a subs, que le disteis muchísimo apoyo, tiene muchas visitas y muchos likes, que para mí es muy importante también. Hoy venimos con el Shaktin a full versión subs. He intentado pensar un nombre que no fuera Shaktin a full, que fuera basado en algo del canal o algo de baloncesto en España, lo que sea, pero no se me ha ocurrido nada. Entonces dejadme en los comentarios ideas que tengáis para la siguiente edición de Shaktin a full versión subs, a ver si tenemos algún nombre mejor, más gracioso. Y cuando bajéis a dejar vuestra idea, ahora mismo, dejar vuestro like también. Porque si queréis esa segunda parte, tenemos que llegar a 4.500 likes. Son muchos, pero Shaktin a full es algo que merece esa cantidad, ¿vale? Vamos allá, vamos a hacer un formato muy parecido al que hicimos con Reaccionando a Subs. Haremos una intro con esos clips que se han quedado fuera del top 10, pero que están bien y que los quería poner. Y después entraremos ya en el top 10, Shaktin a full, cagadas, fails, tonterías, cualquier cosa graciosa. Por quien no sepa qué es Shaktin a full, es un recopilatorio de cosas graciosas que pasan en la pista de baloncesto. El Shaktin a full es en la NBA, nosotros lo hacemos de cosas que han pasado en las pistas, en vuestras pistas, en vuestros partidos, en vuestros entrenamientos, ¿vale? Vamos allá a ver qué nos traéis. Tengo ganas de reírme. Estoy jodido y me animaría un poco a reírme bastante. El primero no es una caída, sino un tío está bebiendo agua, la deja, ¡pum! Bottle flip challenge para empezar el vídeo. Me hizo gracia, no era la caída y tal. Entonces, a ver, jugadores de baloncesto, no jugáis al fútbol. A este chaval le pusieron deporte, ¿no? Se la pasan para atrás. Y vamos, ni la toca, ahí delante de todo el colegio se deja marcar un gol. Entonces, somos poco coordinados con la pelota de fútbol. Otra, bueno, esta me encanta. Cuando el entrenador os dice que jugáis en equipo, no hace falta que caigáis en equipo también. Estas dos jugadoras se caen juntas. Caída muy fácil, muy tonta. Va botando contraataque, pum, se come el suelo. Fácil, no hay más, o sea, pierde el balón. Eso nos puede pasar a todos y ya está. Se come el suelo y a seguir trabajando. Esta es muy típica. Típica finta, salta y le pasa por el... Si pega una leche, parece que está haciendo freestyle, está ahí haciendo un escorpión. En el vídeo me ponía que no se había hecho nada, entonces por eso lo pongo, porque la caída es heavy. Esto es muy tonto, a la derecha lo tenéis que se ve poquito, pero lo he puesto porque es que no hay nada, o sea, no se cae, no choca contra nadie, simplemente se tropieza con la línea, porque no hay nada, nada. Se come el suelo y ya está. Este chaval tenía ganas de sentarse, estaba en un partido, pero estaba cansado. Había estudiado mucho el día antes y que se quería sentar. Pues se sienta en medio de la pista, se tiene que sentar y ya está. Este creo que es parecido. Ah, sí, sí. Es claro, lógicamente yo los he visto, ¿eh? Este, bueno, pues le hacen un crossover, pequeño crossover, y se come con la boca el tiro libre. Pero con la boca, literalmente. Este chaval vio el concurso de mates, vio a Zach Lavin y dijo, déjame ir al parque a intentarlo. Y por suerte, veis la cara, no se da con el suelo. Y se pega una hostia. Buena, buena. Hasta aquí los clips que no han entrado en el top 10. Vamos con el número 10. Tú eres un padre que está con tu hijo y vas a echar unos tiros al parque, pues como cualquier otro sábado por la tarde que hace buen tiempo. Y te pasa esto. ¡Pum! O sea, un balonazo en toda la cara. Tú estás ahí pues, ayudando a tu hijo y los chavales de ahí que están jugando te dan un balonazo. Mira. Me sabe mal reírme por esto, pero que mira que... Vamos con el número 9. Un ataque muy normal. Te ponen en zona. Mueven bien el balón. Esquina, la mueven. Bien. La zona sigue. Mueven bien el balón. Buen pase. Parece que todo bien. ¡Pum! Corro. Pero ¡pum! En la cara. Vale. ¿Por qué lo postes? El combo, me ha hecho mucha gracia el combo, me ha hecho gracia que un tapón, joder, nos lo han hecho a todos, a mí el primero, yo soy he sido más escolta, vamos, me he comido más tapones que nadie aquí. Pero lo que me hace gracia es que tal como pega el tapón, rebota contra la pared y le dan toda la cara. Entonces, pues, muy merecedor de este puesto número 9. Vamos con el número 8. El chaval voy a poner que se le da bien hacer crossovers y lo intentó, le señala en la cara, esto lo va heavy, le señala, le hace el crossover y se pega una leche. O sea, lo que no puedes hacer... En ningún caso, os dejo la repetición por aquí, es señalar al rival como que le vas a hacer algo guapo, algo, un crossover, lo que sea, y después quedarte tú. O sea, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer porque entonces apareces aquí en el Shaktin a full. Número 7.
en Ciudad Deportiva del Barça. Van a sacar el Barça en contraataque y se... Vamos, el árbitro se... El jugador del Barça ni se da cuenta, pero se lleva al árbitro por delante. Tengo la repetición de la caída. El entrenador del otro equipo, muy listo, le ayuda a levantarse, rollo... Yo te ayudo a levantarte, pero ahora aparte, ahora esta segunda parte que queda, pues ya sabes, ¿eh? Ahí, pues si te quieres topar alguna cosita... Número 7. Vuelven los combos. Los combos me refiero. Primero se revienta contra el suelo. Que bueno, eso nos puede pasar. Se quedó con un pivot, pero se va solo en contraataque y su compañero, en vez de pensarse que quedan 2 minutos y medio, se cree que quedan 2 segundos. Y pega un gancho desde medio campo. Seguro que todos los que estáis viendo este vídeo habéis visto a alguien que se ha pensado que quedaba... Que quedaban segundos y quedaban minutos. Rollo, que miras al marcador y pone 3,2. Y tú te crees que son segundos. Y te tiras una chusca desde medio campo, pero en realidad eran minutos. Entonces, es lo que le pasa a este chaval. Antes de ir con el 5 y el 4, el orden, al ser acciones tan diferentes, es muy difícil de poner. Entonces, quiero que me digáis en los comentarios cuál es vuestro favorito. Favorito, me refiero, el que os ha hecho más gracia. Porque a lo mejor mi top 1 no es vuestro top 1, ¿vale? Vamos con el 5 y el 4 porque van de la mano. ¿Por qué van de la mano? Porque los hizo la misma jugadora, Ana. Candidata al Javel Magui española, ¿vale? Vamos allá. Está jugando en ataque, bien. O en la bola, 45 grados, penetración. Tengo que decir que también es un poco parte de culpa del árbitro. Porque levanta la mano y Ana, que supongo que estaba penetrando, ve la mano rápido, la pasa y después se da cuenta que es el árbitro. Entonces ahí, Ana, te salvamos un poco, ¿vale? Vamos con el 4, también de la misma jugadora. Ataca el equipo rival. Una buena defensa, presionante. Roban balón, perfecto, se van en contraataque. Todo parece muy bien, el entrenador muy contento. Yo no sé si lo mismo, pero parecido nos ha pasado todo, ¿no? Me dirás que no te la has botado en el pie alguna vez. A mí me ha gustado mucho Ana, que en el correo pues se reía de ella misma y eso. La gente que es capaz de reírse de lo mismo, pues me caen de puta madre, joder. Vamos con el top 3, ¿vale? Vuelven los combos. Los combos me refiero, pues que tiras un tiro, no tocas ni el aro. Bueno, la bola se queda a 1 metro del aro. Y dices, bueno, a ver, aguas, joder, aguas hemos hecho todos. Te pones a defender contra el Real Madrid. Y bueno, te pasa esto. A ver, vamos a ver una cosa. Cuando hagas un agua, intenta por favor en la siguiente jugada, o sea, en la siguiente, no caerte cuando te hagan un crossover. O sea, no caerte, simplemente no caerte. Porque entonces la suma, el combo, queda para Shakira. O sea, queda para Shakira full total. Top 2. Esto no pasa jugando. Os tenéis que dar cuenta en el banquillo, ¿vale? ¡Pum! Se mete una leche. Una leche. Pero muy heavy. Os voy a dejar la repetición. El equipo celebra, él salta y con toda la cabeza, destroza el banquillo, se ve toda la estructura moviéndose. Me dejó en el correo también que acabó jugando el partido, pero vendado toda la cabeza, porque le salió sangre y todo, o sea, un drama total. Eso sí que es dejarse el físico por tu equipo, o sea, incluso fuera de la pista, hombre. Y finalmente el top 1, no sé muy bien si es Shaktin Aful, si es más Javel Magui o más Ron Artest. ¿Vale? Es un tío que básicamente se eleva la olla. O sea, se eleva la olla del partido. Número 44, ¿vale? Pues aquí está defendiendo, el equipo presionando, deberá quedar poco de partido. Y aquí aparece Pepe del Real Madrid. ¡Pum! Una segada, tío, que no se viene a cuento. Primero de todo, o sea, que le puede hacer mucho daño al rival. Y la otra es que, o sea, ¿qué te va a llevar eso? O sea, te van a echar unos partidos incluso. Se va. Y aquí viene lo peor. Aquí viene lo peor. Cuando te expulsan, lo que no puedes hacer es esto. Es que a mí me hace gracia. Pero realmente este chaval está haciendo el ridículo. Entonces, no hagáis estas cosas. Primero de todo, no hagáis una pata al rival. Uno, por el daño que le puedes hacer al rival. Eso es, vamos, básico. Después por el equipo, porque te van a echar el partido 100%. Y después lo peor es no te quites la camiseta. O sea, ¿qué haces? Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya encantado. Estoy realmente jodido, me encuentro bastante mal. Y a lo mejor no he estado tan activo como quería con un vídeo así de risas y tal. Pero espero que os lo hayáis pasado súper súper bien, que os hayáis reído mucho, que disfrutéis de este fin de baloncesto con la Copa del Rey y con el All-Star. Y recordad que si queréis una segunda parte de este vídeo, tenéis que bajar a darle like 4500 y haremos un Shaktin Aful número 2. Os dejo el correo también aquí para mandarme vuestros clips, sean de risas como Shaktin Aful o jugadas buenas
para el siguiente reaccionando a suscriptores, teamtresco@gmail.com. Y como siempre, dejad vuestro like, suscríbete si no lo estás, activa la campanita para no perderte ningún vídeo y nos vemos en la próxima.